Eres muy católica, ¿no? Yo soy, creo en Dios, rezamos mucho, puede ser católica, protestante, o budista, todo, pero sí, yo soy a la país, es España un país de católico, profundamente yo voy, sí, mucho a la misa, me encanta, me da la paz, soy católica, puede decir. ¿Crees en Dios? Seguro, sin Dios somos nada, como todo el mundo sabe. Dios no da mucha fuerza, Dios no da amor, Dios no da esperanza, y felicidad también, porque la vida es muy duro para todos. Entonces, más cerca de Dios, somos más felices, más lejos, más sufrimiento. ¿Te vas a estudiar a Francia? Sí, hace tiempo ya. Yo he estudiado en Corea. Termino universidad en Corea. He venido para seguir haciendo doctorada en literatura francesa. Entonces fue Francia prometiendo a mi padre que volveré después de 3 años con mi diploma para ser profesora de universidad. Entonces se fue, pero ya hace, no sé, más de 30 años pasado. Pero tú ahí, cuando llegas a Francia, ya empieza tu gusanillo la música, ¿no? Porque cuando yo estaba en la universidad, un día, como todos jóvenes, ya empecé a jugar guitarra. Haciendo cantar poco pop, moderna, porque antes cantaba siempre clásico, desde pequeño, desde 12 creo. He salido un día a la tele con la guitarra. Mi padre lo ha visto así, casualidad, entonces me he prohibido cantar. Si sigo cantando, no voy a colegio ni universidad, me he prohibido ir a universidad. Durante 5 días no podía salir de la casa. Entonces dejó de cantar. Después, porque yo fui a Sorbona para estudiar literatura. Un momento, digo, es un buen momento para empezar a cantar de nuevo. Escribió una Ecole Normale de Musique, es para aprender ópera, sí. Ya aquí terminó después 2-3 años mi carrera, con diploma superior, con muy buena nota. Un laude. Sí. Un laude. Entonces, al mismo tiempo, ha hecho el disco poco este momento, porque nunca nadie ha hecho ese tipo de mezcla. Si tú inventas la ópera rock. Sí, soy la primera que ha empezado, primera que ha recibido toda crítica del mundo. Me atacaron mucho. Pero le he dado también mucho a jóvenes, niños que nunca han escuchado clásico, o gentes de calle que nunca sabían nada de clásico ni ópera, que yo le he traído todo este gusto para empezar, porque ahora hay mucha gente que me escribe, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, le gusta la música clásica. Sí, señoras y señores, porque Quimera inventa, y es verdad, la ópera rock. Esa famosa ópera rock que revolucionó el mundo es inventado por Quimera. Pero lo curioso es que tú, en el mundo de la ópera pura, no te sientes cómoda. Porque ópera es una como película, igual, tiene que jugar. Cada tiene su rol, tiene que actuar. Yo nunca podía. Porque un día haciendo un videoclip en Francia, me he traído un actor. Yo nada más que tiene que abrazar, cantando te quiero, no sé qué. No podía. ¿No te gustaba el actor? No, porque es como yo, todo, no sé, todo yo voy, la verdad, pero no, yo no puedo jugar.
Entonces, cuando llegaban antes de empezar, empieza corta. Digo, por eso no podía nunca jugar ópera. Interpretar. Vamos a escuchar de este disco el corte número uno, porque tú dices que no vales para la ópera, pero yo garantizo que sí. A ver si nos pueden poner el corte número uno de este disco, por favor. Casas con el amor de tu vida, Raimon. Por si nos está escuchando. Yo, seguro soy amor de su vida, pero él es amor de mi vida, todavía no sabemos, ¿no? Una persona que se complementa muchísimo contigo, ¿no? Sí, en verdad somos completamente diferentes. Porque sí, cuando tenemos mucha fuerza, cuando reunimos, porque el carácter es muy diferente. También la manera de actuar es muy diferente. Yo soy muy tímida, muy, pensando mucho antes, pero él actúa rápido. Entonces, si yo soy sola, tendrá más tiempo mañana, pero él ahora. Entonces, alguna vez va, necesita como mi carácter que me saca de esto, de la vida, muchas cosas. ¿Crees en la media naranja, en la pareja para toda la vida? En el... Media naranja, que se pelea mucho, sí. Pero yo creo que tienes más cosas en común, ¿no? Que... Sí, le encanta todo este de arte, el mundo de show business, sí. Entonces, disfruta junto. Él es, tiene voz maravillosa, pero no cantaba mucho antes que reencontré yo. Intenta sacar también que su talento que tiene, pero es una pena que es poco mayor para empezar. Para hacer un dúo. La vida de artista. No, además, no, yo creo que haríais un dúo estupendo. Aquí los duetos siempre sí, han tenido mucho. Entre éxito, dos, ¿no? Tocamos todo piano, de arriba abajo. ¿Sí? Sí. Es muy bajo, muy bajo. Yo muy alto, entonces. Empezáis a veranear aquí en la Costa del Sol hace años, ¿no? Empezáis a venir por vacaciones, más que nada. Es verdad, sí. Esto antes de nacer Melody, primera vez venido como vacación, trayendo toda una familia saudí que mi marido que conocía, compró un apartamento en Puerto Banús para solo venir una vez cada tres meses. Después ha nacido Melody, lo compró la casa cuando era seis meses. Entonces, cuando compró la casa, cinco años construyendo, cambiando, agrandando. Agrandando. Sí.
Cuando Melody era 5 años, decido mandar colegio, porque antes siempre viajaba juntos. Entonces tenía que decidir un sitio. Y ha decidido quedar aquí para colegio, para que ella sea estable. Y justo cuando decidimos, pasado esta historia famosa. Sí, lamentable, la lamentable y aberrante historia de tu hija Melody, que la pena es que no exista la cadena perpetua para esta vida y la que viene, porque el que hace daño a un niño no merece vivir. Y por cierto, eso lo digo porque ahora están la moda esta de también de los secuestros a los niños. Yo creo que aquí tenemos que ser todos terriblemente duros, dejarnos de historias, de tantos circos como se han montado aquí, y lo que hay que ir es a estos sinvergüenzas y cogerlos. Tú tienes 2 hijos, Melody y Amir, sí. Que me imagino que serán igual de diferentes como sois tú y tu marido, ¿no? Es porque verdad. Eso suele ocurrir en una familia, ¿no? ¿Cómo es uno y cómo es otro? Melody es, no sé, pensaba en el principio, con todo que ha pasado, todo, la ha mimado mucho. Tenía todo que necesitaba, pero también un momento tenía miedo que cambiara su carácter, va a ser muy fuerte. Pero al final es una persona maravillosa. No tengo nada que decir, nada contra. ¿Parece su madre? No, mucho mejor que yo, mucho mejor, mucho no más que parece lista. Parece su madre, como mucho más lista, mucho más guapa, mucho más cariñosa. Es una persona así. Qué pena que no puede enseñar a toda España que le ha dado tanto amor a ella. Seguramente todo el mundo quiere verla como está ella, pero que no quiere para el momento salir. Hablemos del pobre Amir también, que me imagino Amir que también. Amir ya ha salido un hombre ya muy fuerte, muy deportista, y haciendo kickboxing. Porque para hacer guardaespaldas para su madre. No, eso. Yo no sé, Marbella, porque es una ciudad vacaciones, sí, ¿no? Vacaciones, sí. No, es una ciudad como Madrid o París para jóvenes. Pero no estoy muy feliz como ha salido, niños. Ahora me lo estoy estudiando fuera, casi terminado. Él siempre le encanta aquí, es su casa. Costa del Sol para ellos es como primero casa. Sí, siempre quiere volver. Siempre le encanta estar aquí. Pues para Melody y Amir, a ver si son capaces de ponernos un poco el número, el corte número 3 de este disco, que me encanta. Es que yo voy solo. Por favor.